Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Tengo para vosotros otra historia. Esta historia se llama La cigarra y la hormiga. Si sois mis alumnos, estos son vuestros deberes. Empezamos. Ese verano, la cigarra pasaba sus días tranquilamente sentada al pie de cualquier árbol que tuviera buena sombra. Comía cuando quería y no tenía mayores preocupaciones. Mientras tanto, las hormigas trabajaban sin descanso, buscando alimentos entre las plantas y árboles para transportarlos al hormiguero. Un buen día, la cigarra se encontró con las hormigas que estaban en plena faena. ¿No queréis descansar mientras escucháis cómo toco el violín? Dijo la cigarra. No podemos. Pronto empezará el otoño. Y no hemos recogido aún suficientes alimentos, contestaron las hormigas. Los árboles comenzaron a perder sus hojas. Las plantas dejaron de tener ese hermoso verde veraniego para pasar al marrón otoñal que cada año se presentaba con los primeros vientos. La cigarra comenzó a tener dificultades para conseguir comida. El frío y el hambre la acompañaban día tras día. Su vida ya no era tan alegre como antes. Entrado el invierno, cuando sus antenas se congelaron y la panza le hacía mucho ruido por el hambre, la cigarra buscó a las hormigas y solicitó su ayuda. Las dueñas de casa dudaron un poco, pero al verla tan desmejorada, socorrieron a la inesperada visita. Con la ayuda de las hormigas, pronto se repuso. Esto te pasa por holgazana, le dijeron a la cigarra. Si quieres comida, debes ganártela. La cigarra, ya repuesta, pagó su hospedaje con lo mejor que sabía hacer: tocar el violín y animar los largos días de invierno en aquel acogedor hormiguero. Ahora, las preguntas. Tengo 15. Empezamos. Número 1. ¿Cómo pasaba la cigarra sus días ese verano? 2. ¿Cuándo comía? 3. ¿Tenía mayores preocupaciones? 4. ¿Qué hacían mientras tanto las hormigas? 5. ¿Dónde buscaban alimentos? 6. ¿A dónde transportaban los alimentos? 7. ¿Con quién se encontró la cigarra un buen día? 8. ¿Qué dijo la cigarra? 9. ¿Qué contestaron las hormigas? 10. ¿Qué comenzaron a perder los árboles? 11. ¿Qué pasó con las plantas? 12. ¿Cómo era la vida de la cigarra en el otoño? 13. ¿Qué pasó en el invierno? 14. ¿A quién buscó la cigarra? 15. ¿Qué solicitó la cigarra?
Y eso es todo por ahora, chicos. Muchas gracias. Hasta la próxima lección. Adiós. Nos vemos. Adiós, adiós, adiós.